Me encuentro en la Sierra Santa Catarina del lado sur, en la delegación Tláhuac, para observar el paisaje del lugar, que está conformado por una serie de volcanes monogenéticos, los cuales han sido transformados a lo largo del tiempo por la acción del ser humano. La Sierra de Santa Catarina en la Ciudad de México es una alineación volcánica como muchas otras que existen en el altiplano central. Sin embargo, es llamativa porque se encuentra aislada de otros campos volcánicos como el Chichinautzin y la Sierra Nevada, así como otras formaciones volcánicas independientes, incluyendo el Cerro de la Estrella, el Peñón Viejo y el Peñón de los Baños. Este paraje en la Ciudad de México forma parte del territorio de las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac, de acuerdo con los límites oficiales que se pueden observar en pantalla. Además, el volcán La Caldera, que sigue esta misma línea de formaciones, pertenece al municipio de La Paz. Vale la pena repasar el nombre de los volcanes que conforman la sierra para conocer su ubicación a lo largo del video. Desde el Yudhwalixki, el Jaltepec, Tetecón, Cuitlazochitl, Mazatepec, Teyú, Tetlalmanche, y La Caldera. El paisaje que se puede ver al sur de la sierra pertenece a la cuenca del lago de Chalco y también de Xochimilco. Donde la mayor parte del terreno corresponde a campos de cultivo, aunque también hay viviendas en donde antes hubo agua, lo que hace que el suelo sea inestable, sobre todo en un área altamente sísmica. A lo lejos aún se puede observar el remanente del lago de Chalco,
Y la cartografía colonial es un testimonio de los pueblos de origen prehispánico asentados en las márgenes del lago. Incluyendo a Zapotitlán, Tlaltenco o Tlaltengo y Santa Catarina. Con la cartografía actual se puede identificar que efectivamente estos pueblos se establecieron en las márgenes del lago, identificado de esta manera por las curvas de nivel del terreno. Precisamente inicié este recorrido desde Tlaltenco, a bordo de un mototaxi decorado con un atrapasueños que me acercó al pie del monte de la sierra. A continuación he marcado el recorrido que hice en verde hasta llegar a la cima del Tetlamanche. Conforme avanza la mañana es conveniente que me proteja de mejor forma de la radiación solar porque además se han dispersado las nubes del cielo. El ascenso a este volcán puede ser un poco complicado, por una parte debido a la inclinación y además el material de la parte superficial del suelo compuesto por escoria volcánica de Tezontle, lo que hace que resbales con facilidad. Este tipo de material es rico en hierro y se forma cuando las erupciones piroclásticas arrojan fragmentos de lava que se enfrían en la superficie por el contacto con el aire. Aunque también en los alrededores hay bloques de rocas andesíticas y basaltos cuya composición intermedia de sílice permite que la lava fluya un poco. Antes de llegar a la cima del Tetlamanche, se puede apreciar el valle de la Ciudad de México gracias a la altura de esta gran formación que alcanza 2.820 metros sobre el nivel del mar. Finalmente en la cima se puede ver cómo la expansión urbana ha crecido alrededor de este cerro. Cabe mencionar que desde la época prehispánica este lugar fue un sitio de extracción de materiales pétreos para la construcción de infraestructura urbana,
lo cual tuvo continuación a partir de la colonia y hasta nuestros días con la extracción de tezontle en tres de los cerros que conforman esta sierra. Dentro del cráter y en los alrededores podemos encontrar vegetación originaria de la cuenca del Valle de México, como nopales, tepozanes, yucas y también árboles de encino que pueden prosperar a alturas de 2.500 metros sobre el nivel del mar, como en otras partes del altiplano central que tradicionalmente se consideran áridas, como el Valle del Mezquital, por ejemplo. Lo que quiere decir que el clima de la Ciudad de México es similar a la del norte de la cuenca. Se encuentra un montículo de piedras, las cuales pueden corresponder a un basamento piramidal, porque muchas de ellas muestran en una de sus caras que fueron labradas. La ubicación de este vestigio la pueden ver en la cartografía que marqué. Estoy tratando de encontrar otro montículo en el área, pero parece que el anterior es el único que he visto. Otro rasgo cultural es esta pintura reciente de Mictlantecuhtli, que rememora el estilo artístico de las culturas antiguas. Finalmente, al bajar, pude observar otros parajes, así como campos de cultivo de temporal y formaciones volcánicas de menor tamaño. Por el momento he concluido este recorrido que me ha permitido disfrutar nuevamente el paisaje citadino y recuperar datos de la geografía histórica del lugar. Gracias por su atención, hasta la próxima.